La próxima nota la presentamos desde el Colegio Yapeyú y tiene que ver con una charla destinada al cuerpo directivo y docente sobre un tema de gran actualidad. Bueno, hoy estamos a punto de participar de una conferencia a cargo del doctor Arias, un médico psiquiatra paraguayo especialista en la problemática de las adicciones, que nos está visitando gracias a la gentileza de las instituciones que lo han traído. La idea un poco es plantearnos cómo abordar la adicción con los adolescentes, ¿no? Y estamos acá, el equipo docente del Colegio Yapeyú, y además invitamos a la comunidad educativa del medio para que se sume, porque creemos que esta es una problemática que debemos hacerlo de esta manera, como comunidad grande y no solamente como parte de una comunidad educativa. Doctor profesor José Arias, ¿cómo va a abordar este tema que tanto preocupa a los padres? Buenos días, gracias a ustedes por la posibilidad de comunicarnos acerca de los problemas de abuso de drogas en adolescentes. Yo creo que lo primero es algo que, aunque es muy conocido, vale la pena insistir. El problema es muy importante, hay mucha difusión acerca de la importancia del abuso de drogas en las sociedades actuales y que conviene seguir conversando de esto. Siempre hay muchos prejuicios y una de las cuestiones importantes es trabajar los prejuicios, y esto requiere de algo que a veces sentimos que nos falta en la vida cotidiana, que es tiempo para el diálogo, para la reflexión, y recordar que en torno a estos prejuicios, a veces cuando estos prejuicios están cargados afectivamente, se producen algunos roces, algunos distanciamientos que hay que intentar siempre resolver para sostener nuevamente una comunicación que resulta fundamental para que los chicos, los niños, las niñas y los y las adolescentes puedan tener un desarrollo positivo. Esa comunicación empieza por la familia, por los padres y también por el colegio. Efectivamente, la familia tiene un rol fundamental y secundariamente, pero no menos importante, las instituciones educativas tienen un rol fundamental, no solamente para reforzar aspectos positivos, sino también en muchos casos para detectar también algunas fallas, algunos problemas que aparecen en las conductas de los niños, las niñas o los y las adolescentes, y a partir de esa detección temprana, algunas dificultades que tienen que ver con problemas de la conducta o del rendimiento en chicos o chicas que en muchos otros aspectos parecen claramente muy capaces, sin embargo muestran algún déficit, algunas contradicciones que pueden llamar la atención de los y las docentes. Esto puede abrir a veces una oportunidad para el diálogo con padres o madres que eventualmente pudieron haber pasado por alto algunos signos de que están empezando a presentarse situaciones que habían pasado desapercibidas. Yo le voy a pedir una síntesis en 30 segundos de lo que es su charla de hoy. Más que nada, la idea es conversar con la comunidad de docentes de esta importante institución algunos de los problemas que están encontrando en sus intentos de abordaje de estos problemas, y enfatizar algunos aspectos que tienen que ver con lo que podríamos llamar algunos mitos, algunos de estos falsos supuestos en relación con diversas drogas, para confirmar algunas cuestiones que se refieren a los efectos nocivos de algunas sustancias, a la posibilidad de trabajar estos conceptos tanto con los y las estudiantes como con las familias, para intentar mantener a los jóvenes y a las jóvenes con todas sus capacidades para el crecimiento.